Ya, chico. Han mandado con error, dice. Sí. No, el PowerPoint que he abierto ahorita me dice que se ha mandado con error. Buenas tardes con todos. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha bastante bien? ¿Ya estamos en vivo? Continúa. Sí, bueno. ¿Empiezo ya a exponer o esperemos a que más personas se unan? Prende algunos momentos, por favor. Andrés va a presentar dice después. Unos De minutos. acuerdo. De acuerdo, nos van avisando. Comenzamos. Buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a la Red Interuniversitaria de Ciencias, a nuestro evento Generando Lazos, Divulgación y Sociedad. En este caso, nuestro segundo evento tiene el gusto de contar con el Journal Club Villa y como uno de los representantes de ello tenemos a Lisette Retuerto, quien nos va a hablar un poco acerca de su asociación. Lisette, buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, buenas noches con todos. Gracias Todos. a todos los que nos están acompañando. Gracias a RIDEC también por la invitación, Generando Lazos. Espero puedan aprender un poquito más de nosotros, ya que somos una organización bastante nueva, recién creada este año. Bueno, damos inicio. Soy Lice Retuerto. Estoy a cargo, bueno, hoy estoy representando al Journal Club UNFB. Entonces, vamos a empezar. Siguiente, por favor. Bien. Primero, vamos a ponernos en contexto, ¿no? ¿Qué es un Journal Club? Un Journal Club es una reunión académica entre estudiantes, profesores, investigadores, en general interesados en un área particular para discutir un artículo científico. Siguiente. Ay, perdón, creo que está mal la diapositiva. Bueno, ¿quiénes somos? Somos una iniciativa de estudiantes de pregrado, posgrado, egresados de carreras STEM, carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que promueve el desarrollo de los Journal Club en universidades en el Perú. Ahora, debemos de comentar que esta no es una iniciativa que ha nacido en la Villa Real o una iniciativa que ha nacido en Perú, ¿no? Esta es una práctica muy común en diferentes universidades y laboratorios. Pero, ¿por qué estamos iniciando? ¿Por qué el estudiante aquí en Perú, recién hace unos 3 años atrás, se está dando cuenta de todo lo que necesita conocer? Pues, ¿no? Como se dice, conocer la experiencia y copiar los buenos ejemplos, ¿no? Entonces, lo principal que nosotros en las aulas de estudio notamos que hay una amplia brecha entre las clases teóricas y las clases prácticas, ¿no? O cuando salimos nos damos cuenta que las clases teóricas han sido una base y actualmente ya no se utilizan. Ya no se utilizan, hay nuevas metodologías, hay nuevos programas, nuevas herramientas, ¿no? Entonces, una persona, un estudiante de ciencia necesita estar siempre a la vanguardia. También, la falta de información sobre búsqueda bibliográfica. Creo que a todos nos ha pasado y no. No, no dirán que estoy mintiendo, ¿no? Cuando tenemos un trabajo de investigación, cada curso siempre en la universidad nos deja un trabajo de investigación. ¿Y qué pasa? Que a nosotros no nos han enseñado dónde buscar un artículo científico, dónde encontrar el tipo de artículo científico, porque no es lo mismo buscar un artículo para biotecnología como buscar un artículo para medicina o un artículo de innovación en tecnología. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender, como se dice, a la mala, ¿no? Las plataformas y las herramientas adecuadas para la búsqueda de bibliografía.
También que la universidad a veces no se da la movilización estudiantil adecuada, pues, ¿no? Creando los grupos de organización, grupos de investigación. Ahora, grupos de investigación con intereses en común también, ¿no? En mi universidad particularmente, nosotros hemos notado que hay, a ver, ¿cómo decirlo? Que los estudiantes al no encontrar un grupo de investigación, un grupo de discusión, se van y buscan esa oportunidad, esa experiencia en otras universidades, ¿no? Entonces, también se busca el empoderamiento de los estudiantes, ¿no? Hay algo que yo he notado bastante, particularmente, ¿no? Que nosotros como carrera de ciencias a veces somos un poco cohibidos, tímidos, nos encerramos. Si hacemos investigación, no sé por qué hay esa mala costumbre a veces de no compartirla, ¿no? O es que no la compartes de repente porque no sabes cómo. También, ¿no? Nos falta esas habilidades comunicativas para transformar quizá un lenguaje tan complicado a algo tan simple para que conozcan y todos puedan, la comunidad pueda conocer, ¿no? De esto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En la diapositiva, exacto, gracias. Gracias. Bueno, esto es algo gracioso, ¿no? Es como que una representación de lo que nos pasa cuando nos encontramos con un artículo científico por primera vez. Primero, que nos hemos demorado infinidad de tiempo, un montón, en hallarlo. Y segundo, cuando lo encontramos nos damos cuenta que está en inglés. Entonces acá nos chocamos con una realidad. No te puedes quedar solamente con el idioma que conoces, no con el español, sino que también tienes que conocer el inglés, porque en inglés está la mayoría de artículos científicos de mayor impacto, ¿no? Las revistas de mayor impacto están en inglés. Entonces, obviamente, primero, también tienes que conocer el inglés. Y segundo, que nos encontramos con un montón de estructuras, cosas que no sabemos. Entonces, un journal justamente es para eso, para aprender a desglosar un artículo científico. ¿Y por qué un artículo científico? Porque un artículo científico es el trabajo final de mucho tiempo de investigación. Es el documento resumido donde tú vas a colocar tu trabajo de tesis, tu trabajo de investigación que por mucho tiempo has estado llevando a cabo. Entonces, un journal lo que fomenta es primero eso, ¿no? Aprender a desglosar parte por parte, conocer las metodologías, tratar de interpretarlas poco a poco para que después el alumno se sienta con la capacidad y tenga la capacidad en sí para poder llevar a cabo un trabajo de investigación. Y también que sea una lectura más veloz, ¿no? Porque a veces, primera vez que vemos un artículo y wow, se nos complica bastante, podemos estar una semana, dos semanas, un montón de días, pero vemos que con la práctica se nos va haciendo algo más rápido. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué diferencia un journal club de una clase? Para empezar, nosotros, ahí se ve un claro ejemplo, ¿no? Cuando vamos a una clase es un modelo tradicional de aprendizaje, ¿no? Donde el profesor es el que da las pautas, es el que habla, luego tú escuchas. Si participaste o no, bueno, eso depende de ti. A veces está el que más pregunta, ¿no? Y a veces uno por timidez no pregunta. Te llevas las dudas a tu casa, a los trabajos, si te complica. Son grupos grandes también, ¿no? 30, 25 personas. Pero los journal class, para empezar, son grupos pequeños. Son grupos pequeños donde la participación es más activa, obviamente, y también hay un aprendizaje más activo, más personalizado, ¿no? Cada uno va a su ritmo. También, obviamente, utiliza el modelo invertido de aprendizaje. El modelo invertido de aprendizaje, donde todos tienen un trato horizontal y la persona que modera, ¿no? La que más sabe de un tema, comparte el conocimiento y da la posibilidad de uno poder comunicarse, dar su opinión, su comentario, así cerrado. Igual, ¿no? Uno va aprendiendo de eso, ¿no? Y
La idea es de perder ese miedo de aprender a preguntar. Y como ahí está una viñeta, ¿no? Nos dice, el alumno, el integrante es el que hace el Journal Club con tu participación. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué participar en un Journal Club? Ya les dije que tenemos que aprender el artículo, ¿no? Pero hay muchas cosas que se aprenden en la práctica. Para empezar, está la discusión académica. Para que tú discutas, primero tienes que llenarte de conocimiento. Ese conocimiento se lleva a cabo con las metodologías que aprendes, las habilidades críticas. Y luego para poder comunicarte, para hacer que la otra persona entienda tu punto de vista. O para explicar a personas que no cuentan con ese conocimiento mínimo. ¿Qué haces? Mejoras las habilidades comunicativas de participación. Después, también nos mantiene... No, continúa, se te había ido un momento el audio, ¿verdad? Muy bien, continúa. Hola, ay, sí. Disculpen, creo que se me cortó un poco. Bueno, está bien. También nos mantiene actualizados, ¿no? Primero que se empieza... Sí, gracias, gracias por la aclaración, gracias. Ya, nos mantiene actualizados porque para empezar, leemos papers que son básicos, ¿no? Nos dan el contexto del área que queremos investigar. Y luego también leemos papers que son actuales, ¿no? Siempre se está publicando constantemente, es como una lluvia de información que te cae y te sobresatura y a veces no sabemos cómo manejarlo y cómo leerlo. Y eso nos mantiene obviamente con los últimos avances, ¿no? También lo más importante, el networking, ¿no? Amplía nuestra red de contactos, ¿no? Conoces a estudiantes de otras universidades, de otras carreras, que sin embargo se van a la misma área de investigación. También conoces a egresados, ¿no? Que ya son pasantes, son tesistas en otro laboratorio, en otro museo, tienen esos contactos con profesores, doctores, y así, ¿no? Se va dando una cadena de contactos que amplía, ¿no? Y es una... Es una muy buena manera de tú también tener mayores oportunidades más adelante, ¿no? Y mejor si tienes la oportunidad de hacer este tipo de pasantías desde que eres un estudiante de pregrado. También complementa nuestra formación académica. Ya, bueno, todos sabemos que lo que nos da la universidad puede ser un 50%. Y el resto del 50% es lo que nosotros aprendemos, ya sea estudiando por nosotros mismos o con un grupo, ¿no? Que es mejor, porque tú también vas a estudiar para explicar a otra persona. Entonces vas a aprender y exploras tu área de interés. Y bueno, también reforzamos conceptos básicos y adquirimos nuevos. Siguiente, por favor. Bueno, como estaba mencionando, ¿cómo llegó esta idea acá al Perú? Pues bien, hace alrededor de 3 años esta idea inició en la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, con el paso del tiempo se fue uniendo también la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de San Marcos, la de la Agraria de la Molina, ¿no? Y se fue formando una red de universidades con una metodología en común, ¿no? Una metodología que te va a permitir llevar este conocimiento por varios semestres y que sea algo sostenible a través del tiempo. Hasta el mes de julio solamente eran esas universidades que están aquí, son las universidades que actualmente ya están con los clubs en marcha. Sin embargo, en septiembre se ha dado la convocatoria de 6 clubes más a nivel de todo Perú, donde están en su fase piloto, y pues nos damos cuenta que la comunidad de Journal Club está creciendo más, y bueno, el principal objetivo, ¿no?, es que se desarrolle en todas las universidades del Perú y también, bueno, en diferentes organizaciones, ¿no?, de repente un poco más especializadas. Siguiente, por favor. Bien, como ya entramos en contexto de cómo el Journal llegó aquí al Perú, cómo se empezó a llevar a cabo, qué es, y qué son algunas de las actividades básicas que se hacen,
pues vamos a contar nuestra historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ahí está, era hace una vez en el 2020, porque como les comenté, esta idea, sí, en algunas personas, en algunos estudiantes surgió desde el año pasado. Sin embargo, este año, en medio de la coyuntura en la cual todos estamos, fue el audio, creo. Ya, en la exposición que todos sabemos, en marzo empezamos las coordinaciones, ¿no? Empezamos a invitar a algunas personas que, de mi universidad, ¿no? Que sabemos que son tromes en su área, que son para áreas de salud, ecología, ¿no? Los invitamos y ellos les gustó la idea, les gustó bastante la idea, se enamoraron, dijeron yo voy a apoyar, claro que sí. También invitamos alumnos de bases, algunas mayores, otras menores. Y empezamos con las gestiones, ¿no? Empezamos a hacer el planeamiento, la ejecución del programa, y luego nos dimos cuenta de que había una organización, ¿no? El Journal Club Perú, una organización más grande, y le pedimos los consejos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Nos presentamos la idea que nosotros teníamos, ¿no? Ellos también a su vez nos presentaron un plan de trabajo, ¿no? Que si nosotros cumplíamos todo ok, ya pues pasábamos, ¿no? Para empezar, ellos nos explicaron que los journals en fase piloto empezaban con 4 clubs. Sin embargo, nosotros internamente ya nos habíamos estructurado y éramos 7. Teníamos 7 que estaban a todo dar. Y bueno, pues creo que hemos sido uno de los journals con esa excepción, ¿no? Que hemos empezado con 7. Es así que un 13 de junio de este año, pues se nos da la aprobación y se nos da la oficialización. Inauguramos las redes sociales y empezamos con nuestras actividades. Ahora, entre junio y julio hicimos algunas actividades también, que más adelante les voy a contar. En julio empezamos la convocatoria, la selección de los miembros que están actualmente por este semestre con nosotros. Y desde fines de agosto y bueno, ya durante septiembre se han empezado con algunas actividades por ahora de cada club, ¿no? Internamente. Siguiente, por favor. Ay, perdón, se fue el audio. Bueno, entonces, ¿qué es el Journal Club UNFB? Para empezar, vamos a decir, ¿no? Que es una filial del Journal Club Perú, que está formado actualmente por estudiantes egresados con respaldo de profesores de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y bueno, somos autónomos también. Algunos de nuestros principales objetivos son divulgar la iniciativa del Journal Club, como ahora lo estamos haciendo en este evento que ustedes nos han invitado. También fomentar la integración y la participación entre los estudiantes, mejorar esas habilidades que a todos nos falta un poco, involucrar a los estudiantes, ¿no? Dentro de la red de comunidad científica actual en Perú, ¿no? Para tener mayor contacto, mayores lazos con otras universidades, otras organizaciones, y si se puede también internacionalmente, ¿no? También reforzar los conocimientos y potenciarlos. Siguiente, por favor. ¡Ay! Bueno, una de nuestras principales, bueno, nuestra principal misión que queremos, ¿no? El alcance que queremos tener como grupo hacia más adelante es contribuir a la difusión del conocimiento científico a través de diversas actividades, también en conjunto con otras organizaciones, ¿no? Para lograr una mejor divulgación científica en nuestro país. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con la estructura del journal. El journal, bueno, la dirección general está bajo mi cargo.
Liz, ¿podrías verificar todo, por favor? No se te está escuchando. Disculpen, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Sí, disculpen, son problemas externos que van, bueno, más allá, ¿no? El tráfico de la señal de internet. Bien, como comentaba, estoy a cargo de la dirección general y también hay otras coordinaciones, ¿no? La coordinación de seguimiento del club está bajo el cargo de John Herrada, la coordinación de workshop y actividades y también de la convocatoria está a cargo de Alison Enríquez. La convocatoria, perdón, la coordinación de comunicaciones está bajo el cargo de Andy Salas y Linda Salas, que a su vez se subdividen en la difusión de actividades por las redes sociales y también la creación de los elementos audiovisuales. Siguiente, por favor. Ahora bien, como les comentaba, este semestre se ha logrado aperturar 7 clubes, los cuales están conformados de la siguiente manera. Hay un líder del club que es la persona que cuenta con mayor conocimiento y a su vez hay un coordinador del club, que es un estudiante de pregrado aún. También están 5 a 6 integrantes, que son los que han sido seleccionados a través del proceso de convocatoria, y un asesor externo que ya ha sido parte de un journal en otra universidad y cuenta con la experiencia en el área, ¿no? Tenemos el club de parasitología, liderado por David Minaya y Candy Romero, el club de biología molecular e inmunología, encabezado por Alonso y por Amy, el club de entomología, liderado por Ale y por Percy, el club de ecología, bajo el cargo de Jorge y la coordinadora del SET, el club de ecotoxicología liderado por Fernando y Carla, el club de biotecnología liderado por Leslie y Stephanie, y el club de epidemiología liderado por Lucero. Esos son los clubes que se han logrado abrir este semestre. Sin embargo, para el próximo semestre queremos alcanzar más clubes y también en otras facultades. Siguiente, por favor. Como les comentaba, llevamos a cabo algunas charlas de cada club. Esas charlas fueron principalmente para que las personas conozcan cuáles son las áreas a desarrollar dentro de cada club, cuáles son los alcances, un poco de los sílabus, de las experiencias también de las personas que están a cargo de esos clubs. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo nosotros estamos fomentando y cómo queremos fomentar más adelante la discusión científica, ¿no? Primero estamos realizando como base, ¿no? Las sesiones de discusión presenciales. Bueno, presenciales no ahora. En un contexto normal se llevaría a cabo presenciales. Sin embargo, ahora por el contexto en el que estamos, están llevando netamente de forma virtual. También con charlas extraordinarias. Esas son charlas para público en general, personas que están interesadas en el tema, componentes nacionales e internacionales. También traer investigadores, ¿no? Que están especializados en un área para que puedan enseñar y los integrantes de cada club puedan absorber el mayor conocimiento posible. También sesiones entre clubs, ¿no? Esos crossovers. Por ejemplo, Villarreal puede trabajar, no sé, con la Universidad de Piura, por ejemplo. Y paso a paso ir elaborando mayores actividades con otros estudiantes y también para elaborar proyectos, ¿no? Más adelante para la comunidad. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es la proyección que nosotros tenemos para más adelante? Es un punto bastante, bastante importante, ¿no? Primero, de forma interna,
ya comenté, ¿no? Somos una organización nueva, entonces optimizar, ¿no?, nuestras estrategias de aprendizaje para, no solo para nosotros, ¿no?, sino también para los chicos, ¿no?, los que semestralmente se están uniendo. También dentro de las sesiones incrementar el grado de satisfacción, de participación, ¿no?, que ellos sientan que han pasado por este proceso de selección para obtener una muy buena experiencia y los conocimientos, como que dice, rebasar sus expectativas, ¿no? Ahora, como agrupación, expandir nuestros clubs a las demás facultades de la universidad, ¿no? Ya mencionamos que principalmente el journal es para carreras STEM. Entonces, ahora sí, es verdad, se ha iniciado dentro de biología, pero ya hay personas de nuestra facultad, de las otras carreras que ya tienen interés por sumarse, de carreras de medicina, de ciencias de salud y también en ingeniería, ¿no? Ahora, también lograr permanecer a través de los años, ¿no?, mejorando, ser una organización sostenible. Y también fortalecer nuestros lazos con otras agrupaciones y organizaciones para hacer trabajos en conjunto. Ahora, respecto a la realización de las actividades, pues también elaborar y poner en marcha proyectos de investigación, trabajos, experiencias con impacto y atribución a los conocimientos científicos, e implementar variedad de programas de difusión científica, ¿no? Bueno, eso es un poco de la presentación que he podido darles hoy. Muchas gracias. Listo, te agradecemos mucho, Liz. Es el grandioso el trabajo que están realizando y me quedo con... Por cierto, ¿En la reunión? En la última diapositiva se encuentra en nuestras redes sociales. Ah, ok, gracias. Sí, justo también les voy a preguntar para tener contacto con ustedes. En este caso, me quedo con la parte importante que me dices, aprender a preguntar, que eso es algo muy importante. La parte de, ante toda esta lluvia de información que vamos a tener, aprender a preguntar creo que sería muy importante. La parte de aumentar tu networking y aprender explicando, ¿no? Que esas son cosas que veo que les están diferenciando mucho de otras agrupaciones. Muchas gracias por todo ese gran trabajo que están realizando. Para también agregar que en este caso nos está acompañando también la señorita Alison Enríquez, parte también miembro de su club, el cual permite también que nos va a ayudar de repente a responder alguna de las preguntas. Por sí les invito a los invitados, al público asistente que esté viendo esta transmisión en vivo, que nos deje sus preguntas tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook para poder hacerlas al final. No sé quién de las dos ustedes podría responder unas preguntas cortas. Las preguntas más que todo vienen en base a las funciones que motiva a un grupo de estudiantes a la creación de un Journal Club. Hola, sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Las podemos responder ambas. Por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, Eli, te escuchamos. Ok, ¿me van a realizar las preguntas? Sí. ¿Qué tipo de motivación lleva a un grupo de estudiantes a querer desarrollar un Journal Club? Bueno. Nuestra motivación se basó en la carente falta de información, más que información, discusión científica entre los estudiantes de nuestra facultad, en especial en nuestra escuela de biología. Hemos pues identificado los intereses que mostraban en común los estudiantes, pero que a la misma vez se mantenían aislados, ¿no? Porque no existía una reunión o una organización que pues haga que entablen los lazos. Y bueno, es por esta razón que los estudiantes buscan oportunidades externas. Dado ello, es que nosotros decidimos encaminar este proyecto. Excelente. Muy allá de que nosotros conocemos de mano la calidad de estudiantes que pues existe en nuestra universidad, y lo que nosotros buscamos es repotenciar y hacer que ellos sientan confianza y que exploten sus conocimientos.
Han comenzado el 13 de junio de este año. ¿Cómo han comenzado los estudiantes de Villarreal a recibir el Journal Club? Bien, nosotros. Alison, no sé si podría agregar, por favor. Ah, ya, bueno, la iniciativa, como les comenté, que nace en la Escuela de Biología, tuvimos y ideamos realizar una encuesta para así saber los intereses afines de los estudiantes. Y eso tuvo una aceptación realmente muy buena, muy positivo. Asimismo, los estudiantes lo difundieron y pues pudimos concretar a que se organice este piloto. ¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para que pueda participar? ¿Pasa por un comité o cómo está siendo la admisión de nuevos miembros? Sí, de hecho pasa por todo un proceso de selección, pero entre los requisitos que necesita el estudiante es más que todo que ya haya cumplido ciertos requerimientos que son internos de cada club, como ciertos cursos que los haya cursado, para que así tenga una mayor capacidad y, bueno, el entendimiento, ¿no? Y no sea algo de repente tan nuevo. Pero de por sí, el pertenecer al club no es necesario que tenga experiencias. Claro que es un plus, pero lo que a nosotros más nos importa es el interés del estudiante, la responsabilidad que él tenga y el compromiso, ¿no? ¿Y cómo ven una de las mayores fortalezas que ustedes deberían tener como Journal Club ante otros grupos de estudios que se formen en tanto ciencias biológicas o afines? ¿Qué fortaleza les daría su grupo? Como Journal Club, yo creo que la fortaleza sería la revalorización y el repotenciar las habilidades blandas de cada estudiante, que en sí es lo que nosotros buscamos, a que ellos tengan esa confianza, que adquieran los conocimientos necesarios para poder desenvolverse en el área de estudio de cada estudiante. Excelente. ¿Tienen planeado para pasarlo esta misma idea del Journal Club a otro tipo de facultades? ¿O van a, por el momento, van a trabajar honestamente con su facultad? De hecho, como les comenté, como Lisette ya les comentó, es que aún estamos en fase piloto, ¿no? Y es en fase prueba de ver cómo es que nos está yendo con el proyecto. Pero de hecho que sí tenemos ya compañeros de otras escuelas como física, química, inclusive medicina, que están muy interesados y que también quieren ser parte de esto. Veo que ya tienen elaborado algunos Journal Club ya trabajados, ya expuestos también y presentados en su página de Facebook. ¿Cuál de todos estos ha sido el más difícil de llevar a cabo? Respecto a la organización, considero que ha sido en el Club de Inmunología, dado que quizá no hubo, no hay tanto conocimiento probablemente de parte de los postulantes sobre esta área, ¿no? Y creo que eso ha sido el desliz. Pero de hecho que se va a tratar de repotenciar esa difusión en la área. Actualmente ahorita es el veo que el Journal ha nacido virtual prácticamente por la coyuntura que estamos. ¿Cuál crees que va a ser el reto ahora cuando volvamos a reactivar las clases presenciales y volver a trabajarlo todo de manera física? Bueno, en este caso, pues sí, el reto ha sido hacerlo de manera virtual, pero no ha sido como que tan difícil el proceso porque con las plataformas, pues se nos hizo mucho más factible. Pero de hecho que sí, consideramos que presencialmente sería mucho más óptimo, dado que es allí donde uno se pone a prueba, en este caso, los miembros conformes, los estudiantes que son elegidos, en el desenvolvimiento que ellos puedan tener en el grupo, ¿no?
asimismo el que sean en el momento en el cual estén en el momento de discusión de los papers y bueno, tengan una mayor seguridad, que eso permita que estos estudiantes desarrollen sus habilidades blandas y las fortalezcan, de hecho. Actualmente que se ve, bueno, yo leo parte de experiencia, ¿no? Mi facultad es de matemáticas y de física, así que por sí hay más, siempre más mujeres que hombres en su facultad, parte de biología. ¿Tienen también un cambio en ese tipo de géneros? ¿Y cómo ustedes pueden incentivar a que se logre una mayor equidad en esto? Bueno, sí, yo creo que en lo largo, muy allá de nuestras facultades en la ciencia, es algo que ha sido común, por así decirlo, pero actualmente se está revalorando el poder de la mujer, ¿no? Por decir, empoderando, y bueno, esto está causando de que las mujeres tengamos una mayor participación, el que seamos partes, ya sea que participemos no solamente, o sea, a nivel de nuestra universidad, sino también tomar las oportunidades externas. Y creo que ese es el fin, ¿no? Como usted me pregunta, que es repotenciar la participación de la mujer. Y creo que la manera en cómo podríamos lograr eso es, de hecho, la difusión. La difusión principalmente, y hacer pues que los estudiantes no tengan miedo, porque generalmente los estudiantes suelen tener temor de ser partícipes de un grupo porque piensan de que si no tienen aún desarrollado currículum, por así decirlo, o que les permita pues ser partícipes, creen que de repente como que otra persona que sí lo tiene le va a quitar esa oportunidad, o tienen ese temor, pero ese no es, creo yo, algo limitante, ¿no? Sino que debemos de entablar lazos y, creo yo, fortalecer ese ámbito. Claro, sí, completamente comprensible. Tengo amigas muy talentosas también en física que de por sí van a sacar cara por cualquier tipo de institución a la que pertenezcan, así que más que bienvenida a cualquier tipo de género. ¿Qué tipo de nuevos clubes van a formar ahora? ¿O qué tipo de trabajos nuevos van a desarrollar? He visto que han presentado algunos cuantos, pero ¿qué es el proyecto ya futuro que ustedes ven dentro del Journal Club? Como ya los fue mencionando Lizeth, consideramos de que sería demasiado genial que en un futuro se pueda desarrollar proyectos de investigación, asimismo de que se entablen lazos con el resto de Journal Clubs del Perú, es decir, los que se conforman en distintas universidades, y lo cual es súper genial que actualmente se esté difundiendo tanto, ¿no? En realidad, en todas las carreras de ciencias, tecnologías y así. Bien. ¿Algún otro tipo de mensaje para luego poder pasar a las preguntas de parte de las redes sociales? ¿Unas palabras finales? Unas palabras finales es que, de que deben de tomar todas las oportunidades que se les presente. Así ustedes no tengan la experiencia, ustedes vayan con todo y confíen mucho en las habilidades que ustedes tienen, porque probablemente tú no tengas aún una experiencia, si te quieres desarrollar en el área de ecología, digamos, y no tienes aún experiencias como prácticas o haber hecho algún intercambio estudiantil, pero tienes muchas ganas y probablemente quizá sabes inglés. Entonces, y a nivel personal puede ser que tú seas una persona pues muy responsable, organizada, que sepa ser líder, y todas esas cualidades van a sumar mucho, ¿no? Y uno siempre comienza, por así decirlo, desde cero. Nunca piensen de que algo va a ser limitante. Siempre tomen todas las oportunidades que se les avecine. Y el tema del inglés a veces, a muchos se intimidan por eso, ¿no? El tema del inglés ayuda. Es, sí, no es una brecha, pero es un paso, digamos, para poder seguir.
Yo creo que sí, es un paso como mencionas, porque eso también te impulsa a que tú digas, ok, me falta inglés, entonces no quiero que eso sea una barrera, entonces lo voy a aprender. Y puedes fortalecerlo mucho leyendo artículos. Conozco a compañeros que no han tomado clases de inglés, pero que han aprendido mucho leyendo artículos. Claro, sí, yo también tengo un par de amigos que no han tenido la suerte de estudiar en un instituto británico y aún así hablan inglés fluido. Una barbaridad. Mi caso. Liz, ¿algunas palabras que tengas para poder concluir y pasar a las preguntas del Facebook, de las redes sociales? ¿Dice? Como lo mencionó Alison, ¿no? Todas las oportunidades que tengan, tómenlas. Obviamente ahora las mujeres nos estamos dando más paso en la ciencia, ¿no? No hay por qué decir que, oye, quiero estudiar física, eres mujer, no la vas a hacer. O química, o biología, o matemática. Este journal justamente está presidido en su mayoría por mujeres, ¿no? Entonces buscamos eso, el impacto positivo en la sociedad, la divulgación. A nosotros nos gustaría bastante empezar a trabajar de repente con niñas en la primaria o en la secundaria, ¿no? Haciendo talleres de ciencia para inculcarles desde pequeñas, ¿no? Que ellas también pueden. Entonces, eso es el consejo, ¿no? Tomen todas las oportunidades que tengan y, como lo comentó Alison, ¿no? El inglés o otro idioma no es una barrera. Ahora también, a veces se nos dificulta por cuestiones de tiempo. Decimos, estamos en la universidad, no nos alcanza tiempo, pero nosotros mismos nos damos cuenta que cuando estamos en otras organizaciones, estamos estudiando aparte de la universidad, adquirimos mayores conocimientos también. Entonces siempre hay que darnos tiempo para todo, para poder estudiar mejor también. Claro, comenzar en los colegios es muy, muy importante, en verdad. Hay niñas que tienen bastante potencial. ¿Qué tipo de, por la parte de las preguntas ya que nos realizan por parte de las redes sociales, nos indican qué tipo de alianzas tiene el Journal Club, si pueden mencionar algunas? Bueno, ¿Alianzas? por ahora solamente tenemos las alianzas dentro de los otros journals. Con otros journals en otras universidades aún estamos empezando y nos gustaría para finalizar este año tener al menos dos alianzas con diferentes organizaciones para poder empezar con divulgación científica a la comunidad. ¿Hay un proyecto todavía de divulgación científica que tengan ya más o menos esquematizado o está todavía en idea? O sea, los primeros Tenemos pasos. una, no esquematizado completamente porque nos falta lograr algunas cosas, pero tenemos un proyecto en semilleros de ciencia, que nos gustaría llevar a cabo más adelante cuando ya, bueno, la coyuntura mejore, pues, ¿no? Claro, genial. ¿Qué otro tipo de clubes más adelante piensan aperturar? Como lo mencionamos, ¿no? Ya estamos conversando con algunas personas en medicina. Ahora, para aperturar un club también depende de cuánta demanda haya, porque en biología, por ejemplo, cuando hicimos la encuesta para conocer los intereses de los chicos, nos llegaron como 20, 22 propuestas de diferentes clubs. Pero pasa que para buscar la sostenibilidad del club y tener los miembros activos durante todo el semestre, tienes que tener una cantidad que sí o sí va a estar. O sea, yo puedo comprometerme al inicio, pero de repente luego se me complica con clases o tengo que trabajar alguna que otra actividad, pero no voy a estar. Y la idea en un journal es que estén al menos 5 personas para que puedan absorber todo ese conocimiento. Entonces, en biología ya tenemos propuestas para abrir microbiología, genética, parasitología silvestre y en medicina también tenemos, ¿no? Ahorita nuestro club de epidemiología, por ejemplo, es el único club que tiene personas que no es ninguna de nuestra escuela, están de la carrera de medicina y están carreras de medicina de San Marcos, de la Villa, sí, y de Cayetano. Pero esas carreras que es netamente de medicina y que nosotros sabemos que una persona con estudios en medicina la puede aperturar, perfecto. También hay para química analítica, física médica. Entonces nos gustaría más adelante poder complementar
y cerrar, ¿no? Cerrar como que los tratos con los chicos. Sí, yo estoy dispuesto a llevar a cabo, a liderar ese club, ese ciclo, entonces tengo esta cantidad de participantes. Igual en las ingenierías, ¿no? Nos gustaría bastante en la parte ambiental también abrir los clubs. ¿Cuál es su próxima actividad que van a realizar? La más inmediata. La más inmediata, bueno, en octubre empezamos con una serie de actividades que son talleres, mentorías, tanto para los chicos que están dentro del journal y también con las actividades y las charlas, las ponencias que se vienen para el público, ¿no? Y para finalizar en noviembre también ya tenemos participación o las sesiones abiertas, libres, para que personas que están interesadas y por algún motivo no han podido ingresar a algún club también puedan participar en la discusión de esto. Genial. Nuevamente, recalcar que el tema del inglés creo que no desanime a nadie, ¿no? Que simplemente es un paso para poder seguir entrando a este mundo de la parte de investigación. Les agradezco que hayan participado y ya para cerrar, simplemente las redes sociales que le indican son las de Facebook, Instagram y su correo de Gmail como Journal Club UNFV para que lo puedan tener, @gmail.com. Y les vamos a dejar igual en los comentarios de la publicación de este video. ¿Algunas otras palabras que quieran para poder terminar con la entrevista? Bueno, quisiera invitarlos a ser partícipes de la siguiente, el siguiente lanzamiento de la convocatoria. Y pues como ya les comentamos, nosotros lo que requerimos principalmente de los estudiantes es que tengan muchas ganas y sobre todo la responsabilidad. Lo menciono esto porque creo que es muy importante este factor, dado que si te está dando esa oportunidad, pues debes de siempre aprovechen todas las oportunidades que tengan y sáquenle el máximo provecho. Lo decimos esto porque dentro de cada club existen nuestros líderes de club, que son los jefes, y que pues ustedes al entablar lazos con ellos y asimismo con asesores externos, en un futuro van a volver a encontrarse con esas personas. Y muy allá de que si ustedes demuestran pues todo el interés y desarrollan los potenciales que ustedes tienen, pues van a poder adquirir nuevas oportunidades a futuro. Y creo que eso es algo muy importante y de hecho que es uno de los regalos que se podría decir que uno puede obtener perteneciendo a un Journal Club. Gracias. Liz, ¿algunas últimas palabras finales? Darles las gracias a ustedes por la invitación. Es una de las principales, bueno, de las primeras invitaciones que hemos recibido de organizaciones externas. También invitar al público que se sume, ¿no? Esa ha sido la primera de varias charlas que van a tener todos los domingos, a esta misma hora, a las 6. Entonces, hagamos ciencia, pues, ¿no? Divulguemos ciencia. Gracias. Gracias, Liz. Gracias, Alison. Y gracias por haber participado en esta segunda entrega de Generando Lazos. Y los invitamos a que puedan participar nuevamente con nosotros y acompañarnos en nuestra próxima reunión del próximo domingo. Gracias por haber asistido.